bien, hermano Jorge, capítulo 8, versículo 7. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Aleluya. Wow. Ay, poder en Cristo. Granizo. Estas han sido momentos que la Biblia nos dejó en la historia. Y en la Biblia nos encontramos cuando Dios descendió para libertar a Lot, o sea que mandó a Abraham, o fue primeramente a ver a Abraham, y luego Abraham recibió a los ángeles y a Dios mismo personalmente, y después estos dos ángeles van y sacan a Lot con sus dos hijas y su esposa que se quedó en camino. Dice que descendió fuego del cielo. Ahora, hay otro versículo en la Biblia más adelante que nos vamos a encontrar en Apocalipsis, que los granizos que caerán serán del peso de un talento. O sea que estamos hablando de 35 kilos, que vienen siendo que 70 libras. Sí, como 60, 70 libras. El peso gigantesco. Ahora, estos granizos, cuando golpeen la tierra, cuando crucen la atmósfera, golpeen la tierra, serán tan fuertes, tan grandes, y claro, destruirá toda la maleza. Uh-huh. Y dice que y hubo granizo y fuego, y es increíble que haya fuego. Claro que cuando pasan la atmósfera, estos granizos no son del tamaño de un talento. Estos puede que sean unas rocas gigantescas, pero la atmósfera los desintegra un poco. Yo antes pensaba entre mí, ¿dónde podrán salir granizos fuera de la atmósfera? ¿Cómo es que vienen con gases que cuando golpeen la tierra exploten? Bueno, es que fuera de la atmósfera, fuera de la tierra, por ejemplo, alrededor de Saturno, ahora se ha descubierto ya que todos esos anillos coloridos que existen alrededor de Saturno, la mayor parte es de granizo, es de nieve, es hielo, y son gigantescas montañas de hielo. Sí, y así se encuentran el universo, porque donde no pega el sol, la luz de una de las estrellas, después de alejarse un poco, todo se congela. Aunque no tenga oxígeno, pero tienen muchos gases. El universo está compuesto de puros gases, o sea, hay muchos gases en ello. Y por eso dice que acá en este caso, la tercera parte de la maleza o de los árboles será destruida. Árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Algo tremendo. O sea, sí, correcto. Sí, no, y como hay muchos escépticos que dicen que es imposible que caiga a la vez un granizo con fuego. Pero vemos que el autor de todo esto no es un hombre común y corriente, es Dios el que lo está haciendo. ¿Sí? La acumulación de muchas gotitas de agua hacen que se produzca una bola más grande de hielo, y al cual se le llama granizo. Y vemos, hermano, que como decíamos, ¿verdad?, en los programas anteriores, que la advertencia de Dios estaba y estaba y estaba, y llegó el tiempo crucial para las trompetas. Y algo tremendo, hay personas que se han dedicado a decir que son puros simbolismos. Por ejemplo, hay un hombre muy, muy férreo en esto, que es Walter Scott, que dice él que todo eso son puros simbolismos, que no asustemos a la gente. Pero mire, es algo que ya pasó en el pasado. Aunque fue un pleonasmo, bueno, que me metí ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso ya ocurrió, y está plasmado en las Escrituras, en la historia, ¿verdad?, de Israel, del mundo. Y lo vemos en Éxodo 9, 23 al 26, que es algo semejante a lo que va a pasar ahora en la primera trompeta. Dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ahora, ya pasó esto, hermano. No podemos aferrarnos a una esperanza falsa de que son simbolismos. No, Dios ya lo hizo, ya vino un juicio. Entonces dice la Biblia, el apóstol Pablo, que todas las cosas escribieron para ejemplo de nosotros, que entendamos que la palabra de Dios es real. Dios es grande, hermano. Y no está lejano el día en el cual los científicos descubran de que esto se avecina a la Tierra, porque con los telescopios que tienen ya ahorita, estos aparatos gigantescos, tanto los que tienen acá en la Tierra como los que han puesto fuera de la Tierra, pueden ver muy lejos. Ahora,
el granizo que cayó en el Éxodo no es un granizo producido en la atmósfera nuestra, porque no hay nada que se produzca en la atmósfera nuestra que venga con esos gases, al menos que esté muy contaminada nuestra atmósfera, muy posible, porque ya en nuestros tiempos la atmósfera está muy contaminada, pero no creo, yo creo que en ese tiempo la atmósfera estaba limpia, no había mucha contaminación, casi ni la existía literalmente. Ahora, pero hay mucha contaminación, o sea, muchos gases afuera. Yo no sé si han escuchado ustedes de ese cometa que se llama Halley. Ese cometa pasa acerca de la Tierra una cantidad de años cada, y atrás de él viene dejando una, como una camino, vamos a decir, va dejando una por donde va caminando, donde va volando a una velocidad vertiginosa, pero todo eso que se mira bonito, todo eso es hielo. Es hielo, y la luz que brilla, entonces pega contra el hielo y se produce, pero todo eso está gaseoso, todo eso está lleno, contaminado de gases. Ahora, en algunas ocasiones ha pasado cerca de la Tierra. Es muy posible, no estoy diciendo que sea este cometa Halley, pero lo que sí sucede es que va a ser uno de los cometas que andan esparcidos por el universo, de seguro que va a pegar a la Tierra, y todo eso que trae arrastrando de hielo va a golpear la Tierra, y no se va a consumir, no se va a quemar totalmente cuando pase la atmósfera, porque es gigantesca las rocas que vienen. Amén, porque esto más fue para un país, por así decirlo. En aquella Egipto, ocasión. Pero ahora va a ser para toda la Tierra. Exacto. Entonces va a ser algo que está en acorde con lo que usted está diciendo. Sí, y lo científicos están mirando ahorita, no sé, pero quizás se den cuenta por ahí que las películas que están formando Hollywood últimamente tienen que ver con rocas gigantescas golpear la Tierra. Y nosotros realmente tenemos en existencia la historia de la humanidad aproximadamente 6,000 años. No es un gran tiempo. 6,000 años para nosotros es muchísimo, pero realmente en la construcción del universo no es mucho. Pero la Tierra se ha escapado literalmente. Sí, sí. Podemos decir que en estos 6,000 años se ha escapado, porque estos hombres que estudian y que tienen estos aparatos para ver el universo se dan cuenta de que anda una infinidad de astros, de gigantescas rocas que andan por el universo volando para todos lados, golpean diferentes planetas, diferentes estrellas, pero estos van sin línea, estos no están controlados por un eje. La Tierra está sujeta a la gravedad del Sol y al eje mismo de ella, y por eso nuestros planetas dan círculo, dan vueltas allí. La Tierra da vuelta cada 365 días, pero todos los que están fuera del control de las estrellas, o en este caso del Sol en nuestro sistema solar, pero anda una infinidad según estos hombres. Y la Tierra se ha escapado, y se ha escapado porque la mano de Dios la estaba protegiendo. Amén. Como pasó acá en el último versículo que leímos, solamente en la tierra de José, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo, no hubo problema. Y la efectivamente fue eso. Ahorita estamos preservados por el poder de Dios, por la mano de Dios. ¿Cómo van a decir, como decía nuestro hermano pastor, cómo no vamos a estar felices? Aparte de tantas cosas que nos da, nos protege, eres nuestro pastor, ¿verdad? Y entonces, por eso te decimos, hermano, no hay cosa más linda que experimentar a Cristo en tu corazón, y vas a empezar a vivir una vida preciosísima plena en el Señor. Amén. Amén. Yo estaba observando que cuando las oraciones de los santos, cuando el ángel tiró el incensario de oro, se ocurrió terremotos, ¿verdad? Dice que hubo terremotos, ¿y qué más hubo? Dice que hubo... En el 7 y el 6. Sí, dice que hubo truenos en la tierra, hubo voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Una de las cosas importantes que yo veo aquí es que cuando el terremoto se da, como es en la tierra, yo no sé sinceramente, hermanos, si ustedes han vivido uno, pero a mí me ha tocado vivir no uno, sino varios, y es muy fuerte. Entonces, los volcanes que están activos son movidos también, y los volcanes que están activos tienen mucha lava. Y tienen, olvídese, es algo que esa agua está prácticamente, le podríamos decir, hirviendo. Y cuando se derrama el agua, eso avienta ceniza, le avienta lava, avienta fuego, avienta de todo. Entonces, a mí me parece, y estaba sacando unas conclusiones ahí, viendo un comentarista también, que este tipo de erupción que va a suceder en la tierra, cuando se dé el terremoto, el movimiento de la tierra fuerte, hermano pastor, va a aventar tanta agua y tanta lava hirviendo que va a contaminar parte del aire, parte de la atmósfera. Van a haber muchas cosas, porque el vapor del agua arrojado al cielo por esas erupciones podrían condensarse con facilidad.
O sea, se podrían hacer tan condensados esos pocos de agua que van a salir, ¿verdad? Que van a caer como un granizo, ¿verdad? Y caer a la tierra como a ese fuego incandescente. O sea, es algo bien tremendo porque si yo el terremoto que he visto y la erupción del volcán que yo vi en mi país, quémala por donde pasa, va quemando la lava porque es algo horrible. O sea, si una persona es contaminada, es tocada por esa lava, inmediatamente pierde la vida por lo fuerte que es, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros veamos cómo esto podría ocurrir porque el volcán cuando empieza a tirar lava, tira tan alto que mi país, que es tan pequeño, un volcán que hay en mi ciudad que se llama el volcán Chaparrastique, está muy alto, no conozco yo la altitud ni la espesura del volcán, pero me encanta porque es muy majestuoso ese volcán. Y me acuerdo una vez que hizo erupción, el país es tan pequeño que en todo el país lo llenó de ceniza. Uh-huh. O sea, porque es tan fuerte. Entonces, este tipo de movimientos que podía dar en el movimiento de la tierra a través del terremoto y todo esto que se va a dar, el agua y los gases podrían contaminar a tal punto el agua, precipitándola, fíjese bien. Y en el siguiente trompeta vamos a ver que viene como con sangre y todo eso, ¿verdad? Entonces, es por eso, porque muchas veces, ¿cómo le quiero decir? El color que va a agarrar, porque es fuego, ceniza, lava, es mucho, hermano. O sea, Cristo te ama. Amén. O sea, el mensaje de hoy no es tanto el expresarte a grandes rasgos o específicamente qué es lo que va a suceder ese día, porque son muchas cosas las que van a suceder que nosotros tal vez estemos en la incapacidad de poder definir las leyes atmosféricas completamente y estrictamente como están establecidas por Dios. Pero el mensaje es de salvación. El espíritu de salvación está entre nosotros. El milagro de salvación está entre nosotros. Es tiempo de que tú medites un momento, reflexiones en tus caminos, te arrepientas de tus pecados y mires a Cristo. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. La razón por la cual Dios da esta advertencia a la humanidad es para que la humanidad se arrepienta de aquellos que no quisieron ser parte de la iglesia. En la gran tribulación nos encontramos que, pues claro, ya lo hemos enseñado, no podrán ser parte de la iglesia, sino que serán aquellos que sean salvos los que serán invitados por el Señor. Pero en estas siete trompetas nos encontramos que ahora los juicios ya no son porción de la tierra o lo que la tierra produzca, sino que todos vienen de fuera. Amén. Casi todos estos vienen de fuera. Eso de los terremotos es algo acá en la tierra. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, estaba en la primaria, desde entonces nos enseñaban los maestros que para poder entender la tierra, cómo estaba hecha, recuerdo al maestro decir que la tapa o la capa de la tierra era como cuando nos enseñaba una manzana para podernoslo describir. Y dice, miren, como la telita de la manzana es lo que es la tierra y todo lo demás es lo que es lava. Decía yo, no, pues estamos bien, está bien delgadito acá la tierra, nos vamos a hundir. Pero en realidad, la tierra tiene 25 mil y tantas millas alrededor, que viene siendo un radio, diámetro más bien, de aproximadamente de 8 millas así al cruce. Realmente la tierra no es muy grande. No es muy grande como nosotros a veces lo pensamos. Es pequeña. Si le pasamos de aquí al otro lado, estamos hablando de aproximadamente un poquito más de 8 millas. Wow. De cruce. Wow. Hacia abajo. Porque tiene 25 mil millas. No, pero, perdón, 8 mil millas. Estoy hablando de 8 mil millas, no de 8 millas. Sí, sí. De 8 mil millas, gracias. 8 millas. De 8 mil millas, realmente no es mucho. El cruce de la tierra la pasa de un lado a otro. O sea, y que todo está compuesto de lava. Uh-huh. Está la tierra, y ahora si se enfriase un poquito, pues se congelaba todo el resto de la tierra. Pero Dios lo hizo perfecto, ¿sí? Amén. Ahora, ¿qué queremos decirte con estas trompetas? Lo que queremos anunciarte es que algo está sucediendo ya en el universo y muchas cosas están apuntando a la tierra. Dios lo miró esto antes de crearla y lo estableció para un día purificar esta tierra. El apóstol Pedro nos dice que al final de cuentas la tierra será quemada. Cierto. Será quemada la tierra y toda su atmósfera, el agua, los elementos que en ella existen. Y va a ser Dios una tierra nueva. En otras palabras, la tierra será el mismo, la esfera esta
seguirá siendo la misma, pero Dios le pondrá mares nuevos, uh-huh. Él le pondrá árboles nuevos, plantas uh-huh. nuevas, etcétera. Todo nuevo, pero eso lo estaremos viendo más adelante, sí, en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. En el versículo 8, hermano Jorge, hablamos de la segunda trompeta, ¿sí? Amén. Amén. Dice, y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Encontramos en la primera que dice sobre la tierra, la tercera parte de los árboles se quemó. Uh-huh. Encontramos en el versículo 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Uh-huh. Estamos hablando de... Primeramente viene granizo, después viene esta grande montaña. No sé cómo se llamó esa película que hicieron hace poco, que se llamaba... creo que era una grande montaña que cae en una de las ciudades y luego golpea la mar. Pero todo es tomado de acá, al menos la idea. Los dos mundos, ¿no? No sé, sí. Pero se llamaba una... No recuerdo la película esa, pero se miraba algo... Pues lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Pero esto es una verdad. Lo que va a estar sucediendo es una verdad. Cierto. Que esto va a estar sucediendo. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Uh-huh. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Será algo terrible. Uh-huh. Algo okay. terrible. Hermano, cuando dice sangre, tanto en la primera como en la segunda trompeta, está hablando que va a haber muchas muertes, pastor. Va a haber muchas muertes. Ahora, algo que la primera trompeta dice que será quemada la tercera parte de los árboles. Dice, pero toda la hierba seca va a desaparecer. Uh-huh. Entonces, va a ser algo tremendo porque de la hierba se alimenta mucho, mucho hasta los seres humanos. Exacto. De tanta cosa que va a ser ahí. Va a ser una pérdida tremenda, hermano pastor. Vamos a ir rápido en estas trompetas para llegar a los tres ayes. ¿Por qué no nos lee el versículo 10? Nos quedan como unos 2-3 minutos. Versículo 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de sus aguas porque se hicieron amargas. Y nos encontramos primeramente granizo, tercera parte de todo lo que había en la tierra. El segundo, una grande montaña, una grande roca gigantesca como una montaña. Bien. Y la tercera parte de los seres vivientes en la mar y las naves son destruidas. Ahora nos encontramos que también cae una estrella que es muy similar como si fuera un cometa y golpea la tierra. ¿Un meteorito, hermano? Meteoritos son... asteroide. Puede ser un meteorito, sí. La montaña de piedra es un meteorito. Uh-huh. También esto más bien va a ser un cometa, pero un cometa quizás no tan gigantesco, porque tiene su nombre. Uh-huh. Y montaña no tiene nombre. Los cometas sí son identificados por nombre, mientras que las rocas no. No. Uh-huh. Las rocas son pedazos de planetas que han explotado en el universo. Y han quedado Y ya andan volando por el universo. A veces son estrellas también que explotaron, que tuvieron su explosión y andan volando por todos lados. Ahora, el meteorito es porque trae muchos gases, uh-huh. mientras que una roca no trae gases. Trae nada. El cometa. Dice que cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo. Esta tiene nombre. Si nosotros buscaremos, quizás, muy posible, porque la expresión esta es griega, uh-huh. ajenjo, ¿qué significa? Claro, amargura. El ajenjo era una planta muy, muy amarga. Pero lo que estamos mirando aquí, que está hablando mucho el Señor de terceras partes, y está hablando de granizo que viene de la atmósfera, viene de fuera de afuera de la tierra, estamos hablando de piedras gigantescas, estamos hablando de cometas, de meteoritos, etcétera. Todo esto viene de fuera y están destruyendo terceras partes. ¿Por qué terceras partes? Porque no quisieron creer en el Dios trino. Uh-huh. La gente ha levantado su mano en contra del Dios verdadero y se ha ido tras de las imágenes, tras de los ídolos. Se nos ha terminado el tiempo, nos quedan menos de un minuto, así que hoy en este día queremos despedirnos de ti y desearte lo mejor de la vida. Amén. Voy a pedirle a mi hermano Jorge que nos despida en oración, que te bendiga ahí donde te encuentras. Te invitamos a la iglesia Cristo Viene. Vente un día de estos y gózate con nosotros. Amén, hermano Jorge. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por la bendición, la oportunidad que nos da de llegar a estos hogares. Te pedimos que tu palabra, Señor amado, llegue a sus corazones, Señor, y produzca alegría, produzca gozo, produzca seguridad.
pero sobre todo que produzca salvación, sí, Dios del cielo. Amén. Te pedimos por todos y cada uno de ellos. Bendecimos a todos los amigos y hermanos que nos miran, Señor, a los guerreros con visión, amén, y a todo el personal de Visión Celestial. Señor amado, gracias por habernos prohibido, Padre Santo, este canal, el cual está siendo una bendición. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Shalom. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar.